Esta es la versión 3 de las tarjetas del sistema de transferencia automático que venimos desarrollando. Hasta este punto ya hemos mejorado bastante con respecto a las anteriores versiones. Por ejemplo, el sistema de cargado de baterías. En la anterior versión se controlaba desde el microcontrolador. Este me generaba muchos conflictos a la hora del cargado de batería. Dicho voltaje y el voltaje de la entrada se promediaban, así que el voltaje de sensado no era real. A consecuencia de este inconveniente, en esta versión se implementó un sistema independiente con el driver LT3652. Prácticamente su función es el de cargar eficientemente la batería que alimenta a la tarjeta. Por otro lado, se integró un nuevo sensor de corriente alterna para sensar la presencia de energía de la fuente de respaldo. ¿Te gustaría saber cómo se hizo este proyecto desde el esquemático electrónico y la creación de PCB? Pues no te despegues del video. Como siempre, antes que nada te recomiendo que te dirijas a la descripción del video para descargar los archivos necesarios del proyecto. El diseño de la tarjeta PCB se ha realizado en el programa de Proteus. Cabe señalar que esta tarjeta es 100% funcional y comprobado, así que si deseas ordenar, simplemente te diriges a la página de JLSPCB. Le damos en cotizar. Seguidamente agregamos nuestro respectivo Gerber y en la parte inferior tenemos varias opciones para poder elegir según a nuestras necesidades y gustos. Por ejemplo, podemos elegir el color de la tarjeta PCB. En mi caso, ordenaré de color verde. Además, mandaré a ensamblar. Para ello, necesitamos subir la lista de los materiales y el pick and place. Le damos en Next. En esta parte, vamos a elegir todos los dispositivos a usar según nos convenga. Finalizando la selección, le damos en siguiente. Save to cart. Y finalmente, solo nos quedaría pagar por nuestro producto. Y al cabo de unos cuantos días, tu tarjeta ya estará en la puerta de tu casa. Como les había mencionado, en esta ocasión vamos a usar el servicio de ensamblaje de JLSPCB para 5 tarjetas electrónicas. Sin embargo, usted puede mandar ensamblar todas las tarjetas que quiera y en casa soldaremos algunos componentes que fácilmente podemos encontrar en una tienda local, como por ejemplo las borneras de conexión. Antes de explicar el funcionamiento en físico, primero veremos las conexiones externas que se tiene que hacer. Inicialmente tenemos el puerto USB de tipo C, que nos permitirá subir programas e instrucciones desde el IDE de Arduino o cualquier programa. Seguidamente contamos con dos entradas para la detección de corriente alterna tanto para la red doméstica y para la red de respaldo. Más abajo encontramos 8 entradas digitales con una fuente de salida de 12 voltios. Posteriormente tendremos una entrada para una batería de 12 voltios. Seguidamente contamos con la entrada de voltaje para cargar la respectiva batería. Y finalmente al otro extremo contamos con 4 salidas a relays de manera individual. Y para poder montar esta tarjeta a un tablero eléctrico, he creado una base que es capaz de adaptarse a un riel. Prácticamente ingresaría de esta manera. Y a través de estos orificios voy a ajustar con un perno. Ahora lo último que nos quedaría es realizar la lógica cableada prácticamente con todos los dispositivos externos. En principio se tendrá la tarjeta de control que diseñamos. Seguidamente integramos un interruptor termomagnético y un contactor, esto para el control de la red doméstica o industrial. Lo mismo haremos para la carga de respaldo, que será suministrado por un grupo electrógeno o banco de baterías. Luego se integrará una fuente de alimentación de 24 voltios para cargar la batería que va a alimentar la tarjeta de control. Finalmente se incluirán selectores para los modos pertinentes. Primero cablearemos la red eléctrica. Conectamos la fase y el neutro del termomagnético al contactor. También del mismo lugar jalaremos las dos líneas a la bornera del sensor de corriente alterna. Y para poder activar el contactor 1, llevaremos la fase al relay de la tarjeta de control. Y el retorno se conectará a la 1. Y obviamente el neutro tendrá que ir conectado al A2 del contactor. De la misma manera se realizará el cableado de la carga del respaldo.
Por otro lado, se conectará las entradas de los selectores y luego conectamos con dos cables la batería de 12 voltios. Finalmente se unirá la salida de los contactores y al mismo tiempo conectaremos a la entrada de la fuente switching de 24 voltios para cargar la batería. Este es un cableado básico de un sistema de transferencia automático. Dicho todo esto, ahora veamos el funcionamiento en físico. Para ello vamos a empezar a reconocer todos los dispositivos que tenemos instalados. En principio tenemos la caja de mando, donde se encuentran los selectores respectivos. Seguidamente tenemos dos disyuntores, uno para la red doméstica y el otro para el respaldo. Cabe mencionar que el respaldo puede ser suministrado por grupos electrógenos o también por banco de baterías. Y acá tenemos el contactor de carga para la red doméstica y también tenemos el contactor de carga para el respaldo. Vamos a tener un bombillo, lo cual nos va a representar la carga de salida. Quiere decir que cuando se activa el contactor se tiene que encender el bombillo. Y seguidamente tenemos una fuente de alimentación de 24 voltios. Su función de esta fuente de alimentación es cargar esta batería de 12 voltios. Espera, ¿me estás diciendo que voy a cargar con una fuente de 24 voltios a una batería de 12 voltios? No, señores. Como podemos observar, el cable de la fuente de alimentación se dirige a esta parte y eso ingresa a este driver 3652 y esto reduce a 14.4 voltios para cargar esta batería de 12 voltios, que a su vez nos permite el control eficiente del cargado de baterías. De esa manera esta batería nos va a durar un mínimo de 3 años. En conclusión, en cuanto a estas alimentaciones, esta fuente que observamos de 24 voltios simplemente se encarga de cargar la batería. Y esta batería se encarga de alimentar la placa. Esto quiere decir que si nosotros desconectamos esta batería, prácticamente la placa deja de funcionar. Conectamos nuevamente y recién funciona nuestra placa. Ahora te estarás preguntando qué ventaja me da alimentar con una batería de 12 voltios y no con una fuente de alimentación directamente. Esta fuente switching se alimenta prácticamente con una corriente alterna. Si de repente no tenemos energía, tampoco en la red de respaldo, esta fuente no va a trabajar o no va a funcionar. En cambio, la batería va a trabajar así no haya energía en la red doméstica o en la red de respaldo. Ahora que ya hemos explicado el funcionamiento de cada dispositivo, vamos a ver lo que más nos encanta, el funcionamiento en físico. En principio tenemos el selector en automático. Esto quiere decir que tiene que switchar de manera automática nuestra tarjeta cuando hay o no hay energía eléctrica. Para empezar tenemos cuatro salidas a relé, los cuales pues solo vamos a hacerlo trabajar dos de ellos. El primero para activar el contactor de la red doméstica, el segundo para activar el contactor de respaldo. Actualmente se encuentra el de la red de respaldo, pero ahora me estarás preguntando, ¿no se encuentra enclavado el contactor? ¿Por qué? Porque pues tenemos apagado la red de respaldo. Cuando nosotros vamos a encender la red de respaldo, se tiene que activar automáticamente. Veamos, efectivamente se activa el contactor de respaldo. Esto prácticamente me indica que no tenemos energía en la red doméstica. Entonces, supongamos que regresa la energía doméstica. Ahí observamos que se apaga automáticamente. Ahora tiene que ingresar preferentemente a la red doméstica. ¿Por qué? Porque ha detectado aquí el sensor que hay energía en la red doméstica. Como les había mencionado, vamos a tener dos sensores de corriente alterna. Uno para la corriente alterna de la red doméstica y el otro para la corriente alterna de respaldo. Para muchos les va a servir esto, pero en mi caso solo voy a usar el sensor de la red doméstica. Nuevamente simulamos que la energía de la red se va. ¿Listo? Y tiene que ingresar al de respaldo. Bueno, le vamos a dar un cierto tiempo para que pueda encender la red de respaldo. En realidad, como la tarjeta es programable, usted puede programarlo de 5, de 6, de 7, de 8 segundos. Eso ya va a depender de usted. Pero por motivos de práctica lo estoy simulando con un tiempo muy limitado. Ahora vamos a suponer que la red doméstica ha regresado. Y se enciende nuestra red. Ahora vamos a colocar en modo manual. ¿Listo? Tenemos en modo manual. Y vamos a tener en la red doméstica.
Bueno, de repente a mí se me ocurre cambiarlo a la red de respaldo. Y se tiene que encender este contactor. Muy bien. Ok. Nuevamente se me ocurre cambiar, yo qué sé, a la red doméstica. Muy bien. Tiene que pasar a nuestra red doméstica. Y se enciende el contactor de la red doméstica. Ahora vamos a pasar al modo automático. Bueno, va a pasar unos 5 segundos. Bueno, en realidad lo que he programado es de 3 segundos. Se activa el contactor de la red doméstica. Obviamente, cuando el selector esté en modo automático, no debería funcionar este selector. Y sí, efectivamente, no funciona para nada este selector. Ahí podemos observar las entradas digitales de 12 voltios. Cabe mencionar que tenemos 8 entradas digitales de 12 voltios. Así que tienes una amplia gama de control en cuanto a las entradas digitales. Y también tenemos 4 salidas a relay. Con esto, de repente puedes mandar una señal al grupo electrógeno para que se pueda encender de manera automática. Finalmente les quería mencionar las actualizaciones para esta versión. Lo primero y lo más grande que hemos actualizado es la parte del control de baterías o de carga de baterías, donde hemos integrado el driver 3652 para poder cargar la batería de forma autónoma. A diferencia de la anterior versión, es que todavía necesitábamos controlar desde el microcontrolador y esto me traía muchísimos conflictos, ya que el voltaje de la carga y de la batería se promediaban y no tenía prácticamente los parámetros exactos para poder controlar. Con este driver pues ya he solucionado ese problema. Y lo otro también que me pedía muchísimo, que haya un sensor que detecte la energía del respaldo. Y sí, efectivamente acá tenemos otro sensor u otra entrada para la red de respaldo. Y bueno, señores, esto sería todos los cambios que hemos realizado. De todas maneras, estaré muy atento a los comentarios que ustedes hagan. De esa manera podemos tal vez seguir mejorando esta tarjeta ATS. Si te ha gustado este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle manito arriba. Y también, si deseas, me puedes apoyar en la plataforma de Patreon. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.